Hello, good evening. Good Good evening, evening, teacher. teacher. How Good are you evening, guys? teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. How are you tonight? Is it raining? No, it's not raining. Yes, I'm raining. Okay, it's raining. Okay. So I read that many of you finished the platform already, right? Most of you. Yes. Okay. Good, good. Okay. So who remembers yesterday's topic? Who can give me an example of what we did yesterday? I'm going to give you a verb and you have to use it in what tense? What is the grammar tense that we're studying? Present perfect and simple past. Present perfect and simple past. Very good. Okay, let's go with present perfect. Jump. Easy. Jump. Jumped. Give me a sentence. Okay. I've jumped many times this day. Okay, today. Today. Sorry. Okay, not a problem. I have jumped many times today. That's present perfect. Negative. Who can make it negative? No, I haven't jumped many times today. Easy. Okay, question. Have you jumped many times today? Easy. Many times today. Good job. Okay, let's go with the next verb. Juan Francisco, speak. Speak. Turn on your microphone. Okay, what we're trying to use is the grammar structure that we saw before, and it is here on your WhatsApp, as you can see. Okay, there you can see is the grammar for present perfect. As you can see on your WhatsApp, there is the grammar for positive, negative, and questions. Okay. Okay. Jose Benjamin, can you do speak with present perfect? Speak with Benjamin, present perfect. Benjamin. turn on your microphone, Benjamin. Okay, so with speak, we can say she has spoken in English. She hasn't spoken in English. Has she spoken in English? Simple, right? Just grab a verb and you do positive, negative question. That's what I'm expecting from you. Okay, now let's remember that present perfect, and that's what we're going to study today.
We can use some prepositions like since and for. We can use yet and already, as we saw before, as well. So, but for now, we're going just to practice, get the list of verbs. If you remember, I send you a list of verbs. That was the first thing that I did on your group. I send you a list of verbs. Okay, let me just get it here. And I'm gonna resend it to your WhatsApp so you can have it handy. Okay, 1, 2, 3. There we go. So there you have the list of verbs on your WhatsApp. All I need you to do is open that list of verbs, okay, any of the two, and you can start going with your classmates. For example, Edmundo, become. Positive, negative Became, question. Became, become. become. Yeah, since it is an irregular verb, you say become, became, become. Become, become. It's the same with run, run, run. Done. That's weird, isn't it? That's rare. Okay, so give me a sentence in positive, negative, and question. Negra. No. Positive, negative, and question. Okay. You have, or you become a teacher Okay, you've become a teacher. for many years. No, we don't used to use the prepositions yet. Just No, you've become a teacher. no. Teacher. Negative? No. You haven't become a teacher. Right, don't say no. No, You you haven't. haven't become a teacher. The teacher. Question. Have you become a teacher? Perfect, very good. Okay, and so on. You can grab another verb, Enrique Perez. Enrique Perez, thank you. Thank you, Edmundo. Okay, Enrique. So, Hi, teacher. let's go with break. So you have break, broke, broken. Break, broke, broken. Quebrar. Exactly. Yeah, that's the verb meaning. So give me a sentence in positive, negative, and question. Oh, ahí sí. We're using present perfect. Don't Teacher, you? voy a tratar de hacerlas. Please, please do it. Yeah. En su grupo de WhatsApp está ahí donde dice here está la gramática del presente perfecto en positivo, negativo y pregunta con ejemplos. Si lo notan, pues está bien descrito, ¿no? Sujeto, auxiliar, verbo en pasado participio, complemento. Okay, Luego tenemos sujeto, auxiliar con negativa, verbo en pasado perfecto y complemento. Y la pregunta es el auxiliar, que es have or has. Okay. Sujeto, el verbo en pasado participio y el complemento. ahorita. Tan fácil como eso, ¿ok? So, lo que estoy esperando es el que podamos unirnos en grupos y comenzar a hacer oraciones en las tres estructuras, ¿no? Positivo, negativo y pregunta. ¿Ok? So, no sé si tienen alguna pregunta con el ejercicio que vamos a hacer ahorita por 20 minutos. Tenemos que practicar positivo, negativo y pregunta, dándole un verbo a los compañeros del grupo. Simplemente, ok, lo tira al grupo, tíralo al grupo. El verbo do. Usted se va al listado de verbos y dice, vamos a ver qué dice do. Ah, ok, do, Don, did, did, done. don. Do, did, done.
Entonces, ¿cuál voy a ocupar? Le dice el del grupo. Ah, done. Ok. Me voy a las fórmulas que están en el WhatsApp. Voy a la positiva y dice sujeto, auxiliar, verbo en pasado participio, que es done. Ok, entonces un sujeto, María. Ok, María. Y voy a decir, María have done her homework. Y uno en el grupo me va a decir, no, es has, porque es she. Right? He, she, it es has. Ah, sí, vea. María has done her homework. Ok, ahora la negativa. Vuelvo a la fórmula que está en el WhatsApp. María hasn't done her homework. La pregunta, ¿has María done her homework? Good. Ahora, el que habló y dio las respuestas, elige otro verbo. Ok, del listado, son como 150 verbos los que hay ahí. Ok, y elige, por ejemplo, freeze. Congelar. Ok, freeze, froze, frozen. Ok. Freeze, froze, frozen. Lo manda el grupo ahí en el grupito. Vamos todos, a ver quién sigue, a ver quién. Y reta a alguien. Y dice, Oscar, ok, Oscar. Y viene Oscar, vuelve a la fórmula del WhatsApp y dice positivo, negativo, pregunta. Luego Oscar elige otro verbo, lead, let, let. ¿Ya? En esa rutina vamos a estar, ¿ok? It's very simple. I hope you practice, please. Y perdón, no regaño, pero sí, vamos a practicar. Hagámoslo, por favor, no hablemos en español. Intentemos practicar la estructura. Es muy importante que agarremos la estructura esta, como cualquier otra que hayan estudiado, ¿no? Y eso solo se hace con la práctica. So, let's go. Bien, aunque estén de oyentes, si pueden unirse a su grupo, por favor, para poder no dejar solos a los compañeros que se están uniendo a los grupitos y poder practicar o por lo menos escuchar lo que sus compañeros están practicando, ¿ok? Amílcar, activo Amílcar. Amílcar, Reyes Cruz. I hear spoken English. Les escucho. Continuous. Let's go. Bueno, vos sos el auxiliar ahí porque yo no le entiendo mucho la gramática. Así que entrémosle. Tengo los verbos a la mano. Tire uno, vamos a hacerla entre todos o se la tira a alguien. Tírasela a Milcar. El verbo. Para sí, para que él arme la oración, porque ese es el ejercicio. Tiene que ser una afirmativa, una negar y la otra pregunta. Son tres en una. Tírele el verbo a Milcar. Yo voy a tratar de escribirlas en mi cuaderno. Beijing. ¿Cómo? Beijing. Begin. ¿Empezar? Beijing se escribe, pero yo digo que se pronuncia Beijing. Empezar, empezar. Begin, began, begun, por ahí creo que han. Ajá, por ahí va Ya como. ve que sí saben. Lo que pasa es que no puedes arrancar, teacher. Pues sí. Bueno, con don Amilcar vamos con todo. Va con atar, unir, alcanzar. Va, ¿Cuál es el verbo? perdón, Beijing. Beijing. Beijing, ajá. Va a Beijing. empezar, iniciar. Empezar o iniciar, haga que sea la oración en afirmativa. Empezar, iniciar y qué más. Hasta No, es ahí. el mismo. Begin es empezar o iniciar, el significado. Ahora, begin está en tiempo presente, que sería hacer una oración positiva en la primera. La segunda Empecemos. es una negativa.
Entonces segunda va a empecemos a hacer empezar. las oraciones. Y la tercera es la pregunta, pero hay que ver, el teacher ayer nos tiró una lámina o una imagen donde está la estructura de las oraciones para poderlas aplicar. ¿Dónde está la fórmula del present perfect? Por Dice ahí. ahí al WhatsApp, oye. Sí, aquí está donde dice, I have spoken English. María has gone in Ajá. vacation. Es Esa aquí. sería la positiva, creo. O no, esa es la negativa. Armémosla. La positiva. Armémosla. Ya tiene los verbos ahí. Sí, el verbo begin. Begin. Verbo begin. Begin. El pasado por de Empezar. began. El pasado Began. participio sería began. Así. Ok, began. Significa comenzado. Sí, iniciar, comenzar. Vaya, entonces, vamos a ver. Empecemos por las positivas. ¿Y ahí? Sentence positivo. Es el Félix, no sería Félix. Mister. Ah, el alquiler sería her, up, Este up, caso sí, no. begin. Primero va el sujeto, luego el auxiliar. Entonces sería I begin in my class Depositivo. English of English. Sería así, Saúl. Positive. Ajá. Repeat. I begin. Ah, no, ahí tendría que ir en pasado, Begun or ¿verdad? teacher is begun or began. Pasado participio. Begin, began, begun. 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 Began. Thank you. The teacher began. The teacher has begun English. The class, the the English, the class. class of English, of English. English class, o the class English, English o class. English class. The English class. The positive. Así, teacher. The Very teacher good. has begun the English class. Very good. Now make negative and then the question. Okay. Understand. Do you understand the class? Understand. Yes, I have. Yes. Have you understood the class? Understood, understood. Yeah. Understood. Understood. Yeah. Understood. Yes. Say another verb. Say another verb. Maybe play. Play. Play, play the game. Play the game. Just play. At the bear. I played soccer today. No, volleyball. I play volleyball today. I play. I have played. I've played. I
played so, volleyball today. I. Esa interrogativa. Positive. Ah, sí. I play volleyball today. Yeah. ¿Y la interrogativa? Have you played volleyball today? Have you played? Have you played? Ah, have you played? Have you played volleyball today? In negative, I haven't played volleyball today. Pasado. Broke. Sí, broke. Broken. Ajá. Broken. Sería una positiva, una la pregunta que le quedaría, Iglesia. O la oración, por decirlo así. La oración puede ser. No hoy. Voy a explicar ahí, teacher. Ajá. Iba ese día, como decir que él no se quebró. Él no se ha quebrado. Él no se ha quebrado. ¿Qué dijeron él de Jesús? No se ha quebrado. ¿Qué dijeron de Jesús en la cruz? He hasn't. He hasn't broken. Any bone. Any bone. Oh, any bone. No. He has broken any bone. Now make negative and question. Negative. ¿Cómo fue el verbo? ¿Sabes que alguien? Como que oro. Lo siento, no he llegado a casa. ¿No he llegado a casa? Ay, no, hombre. Vamos a ver. Vale, Wilber. Este sería la negativa, la de Broken. Vale, sí, sería sí. La negativa. Ahora vamos a buscar una pregunta. Busquemos la pregunta. Por ejemplo, él no se ha quebrado, es la negativa, ¿va? No. ¿Cuándo se quebró el pie Benjamín? Va a ser los ejemplos. Sería. ¿Cuándo se quebró o se quebró el pie Benjamín? ¿Se quebró el pie Benjamín? ¿Cuándo se quebró el pie Benjamín? Un día quizás has que ver. Yo me sigo con la última pregunta. Sería Gwen. Wedding. Okay. Vaya. Sería, porque ahí estamos. Pues, si nos vemos el ejemplo que nos puso. ¿Cuándo el sería Gwen? Es el auxiliar. Vamos a tener que saber el auxiliar, head of house, más el sujeto, más el verbo, más el complemento. Armando para armar esta oración. Si lo queremos hacer una. Reyes. Reyes.
Teacher, ¿nos apoya usted, teacher? Ok. Dice que el verbo lo dijo la compañera Edith. Hicimos, bueno, hemos intentado hacer la positiva, la negativa y la pregunta, pero tenemos dudas de estructura. En la positiva, en la primera, hemos puesto I have begun new English model. English, yeah. Yo estoy empezando un nuevo módulo de inglés. Módulo de inglés. ¿Es así? Yeah, I have begun a new English model. Mm-hmm. Bueno, vamos con la negativa. I haven't, que lleva la contracción, begun a new English model. Begun a new English model. Begun. Y la pregunta era que tenía cierta duda. Yo le hemos puesto así, have I begun a new English model? Come on. Have I begun a new English model? Ah, estamos bien ahí. Ya lo Yeah, sí, sí. Tiremos el otro verbo. Sleep. Sleep, dormir. Sleep. Bueno, se lo puede, va. Ahí creo que es slap, algo así. Hoy a todos los días le voy a preguntar 5 verbos, ahí me los dice. Hay que poner en práctica lo que es el teacher. Porque por eso estamos dando a luz aquí. No es que ese te gusta más, Sleep. Vaya, vamos entonces a dormir. ¿Cómo que no? I have spoken English. I have spoken English. What? Hacen. La pregunta, ¿verdad? Has. Teacher, la pregunta con el verbo begun, la pregunta sería: has the teacher begun the English class? Correct. Has the teacher begun the English class? Yes. Okay. What is the affirmative? Affirmative, huh? Chelon. Hello. What is the affirmative form? What? ¿Cuál es la afirmativa para hacer la negativa? Mañana. ¿Cuándo vas a venir a la academia? Interrogarnos. No contestáis. Okay, today is Wednesday, September 20th. Wednesday, September 20th. Adán Iglesias Velázquez. Present, teacher. Excellent. Arles Ernesto López. Okay,
Baudilio de Nilsson Rivera Ramírez. Present teacher, I am here. Thank you. Carlos Alberto Santos Reyes. Oh, nice. Thank you. Carlos Edgardo Cruz González. Present teacher. Thank you. Cecia Gemima Ortiz Núñez. Present teacher. Thank you. David Antonio Rosales García. Present teacher. Thank you. Edith Consuelo Represa Toledo. Present teacher. Thank you. Edmundo Antonio Martínez Lucha. Present teacher. Okay. Enrique Pérez Lemus. Present teacher. Thank you. Erika Beatriz Guillén Pineda. Ever Enrique Gallegos Mejía. Ever Francis Alballero. Franklin de la O Ayala Hernández. Present teacher. Thank you, Franklin. Ever Enrique Gallegos Mejía. Okay. Thank you. Herbert Aristides Oya Ruiz. Ever Aristides Oya Ruiz. Ever. Teacher. I Thank am you. Here. Present. José Amilcar Reyes Cruz. Present teacher. Thank you. José Benjamín Gavidia Guevara. Present teacher. Thank you. Juan Carlos Portillo Arias. Present teacher. Thank you. Karen Julisa Vázquez de Aparicio. Present teacher. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Sorry, I said it right. Juan Carlos Portillo Arias. Juan Francisco Arrazabal Calderón. Ahí está. Okay. Teacher. Thank you. José Benjamín Gavidia Guevara. Ya está también, ok. María de Lourdes Miroslava Mansur Aguilar. Present teacher. Thank you. María Magdalena Cedillos González. Miss Cedillos was around. Okay. Mónica Ivette Merino Rivas. Presente. Thank you. Oscar Susana Castellano. Presente, teacher. El señor Arrazabal pregunta si le puso presente, señor, ya que no le sirve el micrófono. Y sin... Arrazabal siempre tiene Juan Francisco. No. Sí, sí, le puse como les he dicho, debido a que la mayoría tiene su cámara apagada, pues ahí voy revisando los nombres, ¿verdad? Porque me aparecen los nombres, ¿ok? Gracias, teacher. Oscar Susana. Oscar, thank you, Oscar. Santos Mauricio Arias Valle. Present teacher, I am here. Thank you. Saúl Ernesto Martínez Portillo. Present teacher, I am here. Thank you. Wilber Rafael Rivas Arias. Present teacher. And Salvador Manrique Hernández Vázquez. Okay. So. Hice esto porque pretendo hacer unos pastelitos. Okay, bien, vamos a repasar rapidito algo. Quiero dejarles algo muy importante y es cómo practicar en inglés. En inglés es súper fácil. No hay dónde perderse. Solo es de usar un poquito de lógica. En cuanto a la gramática es lo más fácil. No se lo dice a alguien que haya ido a Estados Unidos a aprender. No se lo dice a alguien que no sé... sea experto en inglés. Yo aprendí por mi propia cuenta y lo que hice fue entender esto primero. Y es lo que hacen los bichos hoy. Los jóvenes ahora son muy inteligentes en este sentido, pero porque han aprendido a analizar las cosas de una manera diferente que nosotros, en base a fórmulas, si se quiere decir, ¿no?
como nos decían en el colegio, ¿no? A más B más C, right? Así, lo mismo, ¿no? Entonces es una fórmula. Eso es lo que tienen en el WhatsApp. Entonces, de nuevo, ¿no? Tengo un sujeto, tengo el auxiliar, que les he explicado esto, en todo tiempo gramatical hay un auxiliar y hay que identificarlo para ver qué tiempo gramatical es el que estoy ocupando. ¿Sí? Ahorita estamos ocupando ese has, hemos, el haber, el verbo have o has, como haber. ¿Ok? Lo mismo que en el español. Esto es muy apegado al español. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. ¿Ok? Have para I, you, we, they. ¿Sí? Para yo, tú, ellos, ocupo have con la V. Y para he, she, it, para él, ella o eso, voy a ocupar has. Número dos, que debo de recordar. El verbo siempre va a ir en la tercera conjugación. Si se fijan en el listado de verbos que hemos estado utilizando, hay tres columnas. En los verbos irregulares. Son irregulares porque tienen una tercera conjugación. En escritura son tres diferentes formas, ¿no? Presente, pasado y pasado participio. Sin embargo, los verbos regulares, a los que solo se les agrega ed y ed, esos, su pasado participio es el mismo pasado simple. ¿Cómo así, teacher? Ah, pues tengo walk, por ejemplo. Walk, solo le agrego ed y ya es pasado. Pero también ese walked es el pasado participio. Entonces, esa tercera forma es la que voy a ocupar. El comido, dormido, hablado, tomado, saltado, traído, impreso. O imprimido, dicen que la academia, la Real Academia Española ya aprobó decir imprimido, so, ni modo. Ya, esa tercera forma del verbo es la que voy a ocupar en su forma participio. Y luego el complemento. Entonces, solo quiero acentuar esto, ¿no? Lo único que yo tengo que hacer es suplantar, reemplazar parte de esta fórmula. Un sujeto, a ver, ¿qué sujeto, Wilber? Cualquier sujeto. Ay. No, uno que haya capturado ahora, ¿cómo se llamaba? El primer nombre. Israel, Israel. Ahí está, Israel. Vaya, Israel. Ahora bien, ¿qué sujeto es esto? ¿Es he, she o it? He. He. Ay, he. Entonces, eso lo ocupo para definir. Bueno, entonces, ¿qué voy a ocupar aquí? ¿Voy a ocupar has o have? Ah, voy a ocupar has. Ok. Has. Ahora un verbo, me voy al listado. ¿Qué verbo en participio puedo ocupar? Eat. Comer. Ah, ok. ¿Cómo está ahí en pasado participio? ¿Cuál es el pasado participio de comer? Comer, comí, comido. Ok. Eat. Eaten. Ate. Eaten. ¿Así? Ate. Ah, es así entonces. ¿Cómo se escribe? Can you spell it? What is the right form? Ok, sí, esta es la forma correcta. Entonces, la tercera forma del verbo, dijo el teacher. Vaya, chivo. Israel has eaten, ¿qué? Dinner? Your dinner? His dinner. His dinner. Va. Entonces, lo único que hemos hecho es reemplazar parte de una fórmula. Es lo único que acabamos de hacer. Tengo un sujeto, tengo el auxiliar, que en este caso es tercera persona. ¿Okay? Tengo el verbo en su forma participio. Y el complemento sería este, ¿no? Todo esto sería el complemento. Ahí está.
Okay. Y la negativa, pues le agrego el not al has. Y la pregunta de esta oración afirmativa, traigo el has al principio, dice, has Israel eaten his dinner? Bien, y en esta clase vamos a hablar de cómo ocupar for y since, que son preposiciones de tiempo. Veamos el video rapidito, es algo corto. Hello, in this session, the use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for 2 years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for 6 months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time. For 6 years, for a week, for a month, for hours, for 2 hours. I have worked here for 5 years. Present perfect with for. She has lived at this school for a long time. Alice has been married for 3 months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. Okay. Hotel since. Let me just send you that as well. Bien, las dos definiciones principales de estas preposiciones son desde y por. Bien, for, por un periodo de tiempo. So I have for 6 years, por 6 años. For a week, por una semana. For a month, por un mes. For hours, por horas. Okay. For 2 hours. Por 2 horas. For 5 years. Un periodo de tiempo. I worked here for 5 years. Uh-huh. Okay. Seguimos con for. Eso es un periodo de tiempo. Explicaron nada más que esto es un periodo de tiempo. Ahora, con el presente perfecto. Ejemplos. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Eso faltaba arriba, eh? For a long time. Alice has been married for 3 months. Ha estado casada Alicia por 3 meses. They have been at the hotel for a week. Han estado en el hotel por una semana. Okay? Por. ¿Estamos claros con el uso de por? For. Mm-hmm. Okay. Describe how long. Eso es lo que la respuesta a lo que responde esto el for. For how long. ¿Por cuánto tiempo? Okay. 20 years. Ahora, el uso de since es un poco diferente, ¿no? Es desde. Okay. Desde un punto en el tiempo. Okay. Since this morning, since last week. Da un tiempo de inicio. Sí, correcto. Un momento específico en el cual se ha llevado a cabo esa tarea. Ok, volvemos al tiempo específico. Desde esta mañana, desde la semana pasada, desde ayer. Desde que yo era un niño, dice, since I was a child. Since Wednesday, desde el miércoles. Since 2 o'clock.
Okay, desde las 2 de la tarde. Since 1990, desde 1990. Examples. Yep. Yep. She has lived here since 1980. Ella ha vivido aquí desde 1980. Ocupando for sería she has lived here for 43 years. Ella ha vivido aquí por 43 años, ¿no? Desde 1980. Right. We have taught at this school since 1965. Desde 1965. Alice has been married since March 2nd. Alice ha estado casada desde el 2 de marzo. ¿Ok? Desde. Y si fuese por, estamos en qué, octubre, no, September, okay. 6 months. Alice has been married for 6 months, por 6 meses, o digo la fecha específica, desde el 2 de marzo. They have been at the hotel since last Tuesday. Han estado en el hotel desde el martes pasado. Okay, that's over a week. That's a week. Okay, for a week. Questions. Preguntas, inquietudes, sugerencias. No? Okay, let's go back to the whiteboard. And let's use this sentence. Vamos a ocupar esta oración. Let's give it time. How can you give time to this sentence using for or since? Can I say Israel has eaten his dinner since last night? Israel se ha comido su cena desde anoche. No, ¿verdad? Suena raro eso. Okay. Israel has eaten his dinner for 18 minutes. For 18 minutes. Has eaten his dinner for 18 minutes. Israel se ha comido su cena por 18 minutos. Lo que quiero decir es, ha estado comiendo su cena por 18 minutos. Ahí sí. Pero no hemos visto el uso del presente perfecto continuo. Ese es otro rollo. Entonces, vamos a ocupar lo que tenemos y pensamos de esa manera. Israel ha comido su cena. Eso dice ahí. No puedo ocuparlo. Ok. Si fuese negativa, si fuese negativa, sí. Ok. En este ejemplo específico, Israel hasn't, ojo, eaten his dinner. No, no faulting the oh, sorry. Yes, the apostrophe. Okay, Israel hasn't eaten. E-A-T-E-N. No. Eating. E-A. Oh, okay. Like that? Yeah. Yeah, that's misspelled. Thank you. Okay, Israel hasn't eaten his dinner since last night. Okay. Israel no ha comido su cena desde anoche. Desde anoche. My God. Okay. Okay, using for. Israel hasn't eaten his dinner, dinner for two days. For 2 days, for 1 day, for 24 hours, for a day, for 2 days, okay. Yeah, why not? Israel hasn't eaten his dinner for 2 days. Why? Well, he's not hungry. He is not hungry. He hasn't been hungry. Israel hasn't eaten his dinner for 2 days since last night. Questions? Okay,
Alguien que me haga una oración en positivo. Vamos a ver con Oscar o Wilber. Enrique, come on, Enrique. Now let's use since or for. Okay, let me make you a question. How long have you studied English? How long have you studied English? Enrique? Si me preguntan con you, voy a responder con I, ¿verdad? ¿Qué verbo voy a ocupar? Lo mismo. Entonces, teacher, sería I have a student for 3 weeks, for example. For 3 weeks. Okay, I have studied English for 3 weeks. Good. Okay, alguien que lo pase a since. I have studied English for 3 weeks. I've studied English since 2018. Wait, 3 weeks? It's 3 weeks. Since August 30th. August 30th. Sorry. Specific. Yes. Specific. Yeah, specific. Yeah. I've studied English since August 30th. Okay. Got it. Questions? Okay, so how long? Remember, that's important. Give me another question with how long. Or let me make it simple for you. Let me make this simple for you. Let's use what you like. Translate. Everybody. Todos. Vamos, todos. Tengo 25 estudiantes acá. No es posible que solo uno o dos alumnos estén participando. Come on, guys. How long have you married? Casi. I lost tie. No sería así, Lucha. I haven't been married for 28 years. Good job. I have been married for 17 years? Oh, 28 years. Okay. Good. And the question was, how long have you been married? How long have you been married? Okay. I've been married for 28 years. ¿Cuántas veces has aprobado el examen? Wait, eso no aplicaría, ¿verdad? ¿Cuántas veces no? Siempre estamos con cuánto tiempo.
How long have you, I think. Sí. Okay, ¿cuánto tiempo has estado en el examen? ¿Cuánto tiempo te llevas? No sería más. Ya no sería. Ah, bueno, sí, ¿cuánto tiempo te ha tomado el examen? Ajá. Bien. Hello. Hello. Have you taken the exam? Have you taken the test on the exam? On the exam. On the exam. On the exam. Exam. Okay. ¿Cómo contesto esto? I've taken 5 minutes, four 45 minutes. Okay, I've taken 45 minutes. Okay, to finish it. To finish it. It. Getcha. It. Okay. To finish it. Okay. Simple. Good job. Well, questions. Bien, hemos visto el uso de for, que significa por, y since, desde. Since, hicimos ejemplos con since. I've been here since 7 p.m. I've been here since 7 p.m. He estado aquí desde las 7 de p.m. I've called you for an hour. I've called you for an hour. Te he llamado por una hora. I have called you for an hour. Hour. Negatives. I haven't gone to Santa Ana since last year. Wait, I haven't gone to Santa Ana since December last year. So I haven't gone to Santa Ana for a year. I haven't gone to Santa Ana for a year. Since four. Okay. If you have any questions, if you need help, text me on my WhatsApp so I can reply to you. Muchas gracias a todos por haber estado conmigo durante estas sesiones. Espero que practiquen mucho. Y pues si necesitan mi ayuda en algo, me escriben al WhatsApp. Ahí estaré para ayudarles. Good night. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night, teacher. Thank you.